Muy buenas, bienvenidos a otro video de Elder Scrolls Online. Hoy traigo una build que me habían pedido muchísimo en el canal, una build para Mágica Dragon Knight. Si bien los Mágica Dragon Knight no tienen la supervivencia que tienen los Dragon Knight de estamina, sí lo sobrepasan en daño. Así que armé una build con una supervivencia increíble y un daño descomunal. Pero antes de empezar, le puse este video el objetivo de 50 likes. Sé que no es mucho, así que ayúdenme a completar este objetivo para que mis videos puedan llegar a más jugadores. Sin más, empecemos con la build. Bueno, vamos a pasar a ver las habilidades. Tenemos Flames of Oblivion, dispara bolas de fuego hasta 3 enemigos, lo cual causa mucho daño. Y mientras la tengamos esloteada nos va a dar Major Prophecy and Savagery, lo cual va a incrementar nuestro crítico. Burning Tannon, esta skill va a inmovilizar a los enemigos y además de hacerle un daño inicial de fuego le va a dejar un dot de fuego. Molten Whip, este es el latigazo del DK. La clave en esta skill está en que cada vez que usemos una habilidad de Ardent Flame nos va a cargar un stack de Seething Fury. Cada stack nos va a aumentar 20% de nuestro daño en el próximo whip o látigo, pero además nos va a incrementar 100 de weapon y spell damage por 15 segundos, o sea que esta skill la tenemos que tratar de usar siempre que tengamos los 3 stacks. Noxious Breath, esta skill pega en un cono área hacia adelante dejando un dot de veneno enorme, pero además le aplica Major Breach a todos los enemigos reduciendo su armadura física y mágica por casi 6k. Petrify, esta es nuestra segunda habilidad de Crowd Control, es un stun instantáneo hacia los enemigos, que es la skill que vamos a combinar para pegar el latigazo potenciado. Ferocious Leap, esta habilidad se lanza sobre los enemigos haciendo un daño de fuego enorme, pero además va a noquear a todos los enemigos que estén alrededor. Otra cosa importante de esta habilidad es que nos va a dar un escudo que escala con nuestra vida máxima. Vamos a ver la siguiente barra. Race Against Time, esta habilidad es la que nos va a hacer rapidísimos, nos va a dar Minor Force, lo cual va a incrementar nuestra movilidad por 30% y además nos va a aumentar nuestro daño crítico por 10%. Otro aspecto clave es que esta habilidad nos va a limpiar todos los snares. Igneous Weapon, este va a ser nuestro buff de daño, nos va a incrementar nuestro weapon y spell damage por 20% durante 1.2 segundos. Créanme que eso es un montón de tiempo para estar bufeado. Coagulating Blood, esta es nuestra habilidad de curación para cuando ya todo salió mal y necesitamos una curación masiva en bruto, nos echamos esta una sola vez y créanme que vamos a estar full vida. Resolving Vigor, esta es nuestra habilidad de curación principal, es curación sobre tiempo, pero además nos brinda Minor Resolve, lo cual va a incrementar nuestra resistencia mágica y física por casi 3k. Y Hardened Armor, este básicamente es nuestro buff de defensa de clase, nos va a aumentar nuestras resistencias tanto físicas y mágicas por 6k, pero además nos va a dar un escudo muy bueno. Créanme que ese escudo hace mucho la diferencia, en especial cuando nos tengamos que curar. Y nuestra ulti defensiva, Spell Wall, la verdad que esta skill va a mitigar muchísimo daño, y uso esta skill en particular porque como dijimos al principio, los Mágica de acá para mí tienen muchísima menos supervivencia que su versión en estamina, y esta es una skill que nos pide mucha menos ultimate, entonces nos va a permitir sobrevivir más, poder estar en una etapa defensiva para poder seguir peleando, curarnos de una manera más rápida, y además mientras más rápido usemos una ulti, más recursos vamos a recuperar. Vamos a pasar a ver los sets. De Monster Set tenemos, como no, Bloodspawn. Este set, para los DK, siempre lo digo, es increíble. Cada vez que nos hagan daño vamos a empezar a generar Ultimate. Y además nos va a dar una resistencia física y mágica de 3k700 por 5 segundos. Y este efecto puede ocurrir cada 5 segundos. O sea que casi siempre está 100% del tiempo activo. Después tenemos una pieza trainee para tener máxima vida por un solo set. El Sea Serpent Coil. Este set tiene la funcionalidad de darnos supervivencia y mucho daño a costa de reducirnos nuestro movimiento. Básicamente, mientras que estamos full vida, tenemos una reducción de daño del 40%, y una vez que nos hagan daño, vamos a perder un montón de movilidad a cambio de 430 de weapon y spell damage. O sea, básicamente es un set que va a hacer que no nos one-shoteen y a la vez nos va a dar muchísimo daño a nosotros. Nuestro primer set, que es el set defensivo-ofensivo favorito de las clases de mágica, es el Rallying Cry. Este set defensivamente y ofensivamente es muy bueno, porque cuando nos echemos una curación crítica nos va a brindar un montón de resistencia crítica, pero además nos va a brindar weapon y spell damage. Lo importante es que este buff nos va a afectar en ambas barras. Y ahora sí, por último, nuestro set ofensivo 100% es el Shattered Fate. Este set lo único que nos da es un montón de penetración, y créanme que cuando nosotros pegamos esos latigazos, la penetración se siente muchísimo, en especial si al enemigo le cae un crítico. Cuando le damos un latigazo en crítico, créanme que es uno de los ejecutables más fieles del juego. Se siente mucho el daño bruto que hacemos con este set.
Vamos a ver los stats. Tenemos 44 puntos en mágica, 20 en vida, que son 20k de mágica, casi 30k de vida, 17k de estamina. Y vamos a ver cómo quedamos full buff. Tenemos 4k800 de spell damage, 32% de crítico, 10k de penetración. Créanme que hace muchísimo daño en crítico esto. Y en la barra defensiva tenemos 29k de defensa mágica, 28k de defensa física. Nos faltan los 3k y pico que nos da el Bloodspawn, o sea, tenemos defensa máxima. Y 3k600 de defensa crítica. Créanme que esta defensa crítica se siente mucho como peleamos en especial con esos Nightblades one-shoteros. Bueno, nosotros vamos a sobrevivir muchísimo con esta build. Y por último vamos a ver los CPs. Tenemos Untamed Aggression, Focus Mending, Daily Aim y Ironclad. Y en la rama roja tenemos Slippery, Survival Instinct, Pain Refuge y Sustained by Suffering. Y bueno, gente, hasta acá va a llegar la build de hoy. Espero que la prueben, espero que la disfruten. La verdad que yo, que soy un desastre jugando clases mágicas y encima odio jugar clases mágicas, la estoy disfrutando mucho. Si bien estoy muy acostumbrado a las versiones de estamina donde la supervivencia es mucho mayor, créanme que con un deck de estamina se siente mucho el aguante. Acá se siente muchísimo más el daño. Inclusive viendo que teníamos casi 5k de spell damage, que parece poco, literalmente estaba detonando con críticos de 10, 11k para arriba. O sea, pegan mucho esos latigazos. Y la defensa también es buena. Lo que pasa de nada, son costumbres, no le tengo práctica a las clases mágicas y tampoco me gusta. Pero nada chicos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de dejar su like y de suscribirse. Acuérdense que tenemos el objetivo de llegar a 50 likes en este video, así que por favor ayúdenme y sigan apoyando el canal como lo vienen haciendo, que la verdad me tienen muy pero muy contento. Sin más, nos vemos en el próximo video, saludos.